eta adierazi nuen moduan nire asmoa lehen hilabete honetan edo lehen aste hauetan izango da eragile politiko eta sozial ia guztiekin egotea, ez? Orduan agenda erakunde agenda bat eukitea, eragile sozialen arteko agenda bat ere eukitea eta eragile politiko guztiekin e, bilerak e, egitea. Dakizuen moduan, pasadan astean lehendakariarekin egin nuen lehen bilera, noski datozen asteetan e, gainontzeko alderdi politikoekin eukiko ditut e, bilerak, eta baita ere alderdi sozialistaren e, barruan ba, buruzegi batzuekin bilduko naiz. Adibidez, datorren astean, bilduko naiz Pedro Sánchez, idazkari nagusiarekin datorren astelenean eta aste artean izango naiz Susana Diezekin eta hilearen bukaeran e, izango naiz Barcelonan Mikel Izetarekin bilera bat eukiteko. Uste e, sozialistok mai gainean dugun e, proposamen konstituzionalaren aldaketa oso proposamen garrantzitsua da. Ustedot gainera e, bai Euskal Sozialistok eta bai e, Kataluniako sozialistak euki behar ditugula e, ba, bueno, protagonismo ahondi bat e, proposamen honetan, eta hortaz hitz egingo dugu eta baita ere beste erronkei batzuei, ez? Uste dut e, gure proposamena, gure proposamenaren helburua batez ere El carbisita Sendoche Adela, ETA, Videortán, eh, Bay Catalanac, Bay Euskal eh, euskaldunak ETA Bay Gañón Checo Socialistac, eh, Paper Garranchichubat, JKTB Arco, Genukela Politikan. Decía que ayer fue la segunda reunión ordinaria de la Comisión Ejecutiva, recién salida del Congreso de septiembre. Tratamos asuntos. Ordinarios, porque como saben eh, quise hacer una ejecutiva reducida con áreas de trabajo y por lo tanto los planes de trabajo de cada una de las áreas ocuparon su tiempo en, en la reunión de la Comisión Ejecutiva para ir detallando qué campos tiene que trabajar cada miembro de la Comisión Ejecutiva, pero también estuvimos adelantando la definición de la agenda política que los socialistas vascos queremos desarrollar en los próximos meses y también cuál va a ser la acción política inmediata y efectiva. Queremos que el partido, como les dije en alguna ocasión, vuelva a ser el cauce central, el punto de encuentro de todos los progresistas que existan en Euskadi y que sea una herramienta que sirva para la transformación social. Al hilo de esto, lógicamente, estamos cerrando mi agenda como secretaria general. Ya saben que el miércoles de la semana pasada me reuní con el Endacari como primer representante institucional de este país. A partir de ahí, eh, estoy combinando una agenda social con una agenda eh, política eh, porque creo que es fundamental contactar con el mayor número de agentes sociales que trabajan en el campo de las personas que sufren la desigualdad en primera persona como efecto directo de la crisis. Por eso ayer estuve con el Banco de Alimentos y eh, seguiré reuniéndome con todo tipo de organizaciones que trabajan en, este, en, esa, en ese área. Y también eh, voy a tener reuniones con los líderes de los partidos políticos vascos. En la agenda del Partido Socialista Obrero Español, el próximo lunes me reuniré con el secretario general, con Pedro Sánchez. Al día siguiente iré a Sevilla, estaré con Susana Díez y a finales de mes, el próximo 28 de octubre, voy a viajar acompañada de otros miembros de mi ejecutiva a Barcelona para tener una reunión con Miquel Izeta y con miembros de su ejecutiva. Es una ronda, eh, como ven, eh, un poco intensa, pero creo que eh, es el momento en el que los socialistas españoles y vascos en particular tenemos que seguir eh, apostando por la reforma eh, federal de la Constitución española. Creemos que eh, debemos ser los socialistas vascos y también los catalanes referencia en el debate que tenemos ya encima de la mesa de cómo nos organizamos territorialmente, cómo sostenemos el Estado de bienestar y cómo afrontamos los desafíos que nos plantea la crisis que estamos viviendo. Nosotros los socialistas ya hemos lanzado la propuesta de la reforma federal que, como saben, no nace como una respuesta a los nacionalismos, sino como una vocación para solucionar y blindar los derechos sociales y mejorar, como no, el funcionamiento del Estado autonómico, que ha demostrado que tiene algunas disfunciones y que la mejor manera es hacerlo de esta manera. Pero bien es cierto que, dado el clima eh, político que se está viviendo en Cataluña y las tensiones territoriales, Creemos que para nosotros esta vía, la vía de la reforma constitucional, es la vía única que va a dar salida a Cataluña y que dará salida a, en general a todas las tensiones territoriales que estamos viviendo y que nosotros esperamos que vaya dando frutos y vaya eh, asentándose entre todos. Creo que esta ronda de contactos puede ser eh, muy productiva. Y esta ronda de contactos, lógicamente, también se extiende a los partidos políticos vascos. Eh, he tenido ocasión de estar con el Lendakari, pero el próximo 22 de octubre estaré con la presidenta del Partido Popular, con Arancha Quiroga. El próximo 24 estaré con el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzar. La última semana, la semana siguiente, la semana del 27 de, de octubre. Tendré una reunión, que todavía no hemos cerrado la fecha concreta, con Gorka Maneiro, el líder de UPID, y finalmente el día 5 de noviembre me reuniré con Euskal Herria Bildu. Por lo tanto, como ven, eh, es una agenda intensa de contactos. Creo que además, eh, primero porque acabo de ser elegida secretaria general, pero también porque creo que vivimos un momento político muy intenso donde... Tenemos que tomar el pulso a, a todos los agentes políticos, sociales y económicos porque es un mes de octubre realmente decisivo. Así que creo que en los próximos meses es donde se va a dibujar el, el escenario político para los próximos meses y el próximo año. Por lo tanto, eh, para tomar las decisiones adecuadas tenemos que tomar el pulso a la, a la realidad y eso es a lo que nos vamos a dedicar en la Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi y yo como Secretaria General al frente de la misma. Esto es lo que les quería trasladar y quedo a disposición de si quieren hacer alguna pregunta. Pero ayer, el sortu salió moderadamente satisfecho de tener encuentro con, con el embajador. que hay un cambio en sortu que habla de, de uno... una vuelta al, al suelo ético también en violencia? intentar reactivar directiva de foros? Con respecto a la propuesta que lanzó ayer a Sierra Raiz sobre... Hacer una propuesta en torno al suelo ético, a mí me parece que lo prudente es esperar a ver qué es lo que exactamente proponen y qué cambio supone eso sobre la situación que tenemos hasta este momento. Así que yo de momento prefiero ser prudente y esperar a leer y a escuchar lo que tienen que decir y proponer. Respecto Una política de definitiva con el nosotros no somos de romper acuerdos, ya lo dije, ¿no? Y además nosotros hemos cumplido el acuerdo. Los socialistas vascos ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, aprobando la propuesta fiscal y facilitando los presupuestos y poniendo negro sobre blanco todas aquellas cuestiones relacionadas con empleo, incentivación económica y inversiones estratégicas que consideramos que son necesarias para Euskadi para encarar mejor la salida de la crisis. El Endacari, en la reunión que mantuve con él, eh, me reafirmó que lo que había dicho en el Pleno de Política General, su voluntad de cumplir el acuerdo, por lo tanto, eh, quedamos los dos emplazados a eh, verificar que eso va a ser así en aquellas cuestiones que están pendientes y se dilucidará en las próximas eh, semanas.

No he tenido ocasión de hablar con el presidente del PNV sobre esa cuestión. Creo que nosotros tenemos muy claro cuáles son las prioridades de los ciudadanos vascos. Se lo hemos dicho a todos aquellos que han querido escucharnos. En concreto, en el Pleno de Política General lo dijimos claramente. La prioridad de los ciudadanos es el desempleo, es la crisis y son los servicios públicos. Por eso los socialistas... Hacemos mucho hincapié en que todos los esfuerzos políticos tienen que ir encaminados a solucionar toda la brecha de desigualdad que se ha implantado entre nosotros en este tiempo. Por eso, nosotros eh, queremos unos presupuestos para el 2015 de no resignación, unos presupuestos que sirvan para solucionar los problemas de la gente y para encauzar el tema del desempleo. Por eso también. Aprobamos el año pasado una reforma fiscal para dar herramientas fiscales a los gobiernos que tenemos en Euskadi para que todos lucharan contra la crisis y el desempleo. Ese es el objetivo de los socialistas vascos. No es eh, el camino hacia el derecho a decidir, ni la independencia, ni perdernos en ninguna de estas cuestiones, sino ocuparnos de las preocupaciones de los ciudadanos. Parece que las fuerzas eh, catalanas soberanistas no son muy receptivas a esa, a esa alternativa. Eh, eso no aboca un callejón sin salida en Cataluña. Es que los callejones sin salida, al ser sin salida, tendrán que buscar una, una salida. ¿no? Y creemos nosotros que la convivencia y las propuestas de convivencia son siempre mucho mejores que las propuestas de ruptura. ¿no? En Cataluña están abocados a un choque. Eh, inevitable en noviembre y los socialistas hemos sido los únicos, el único partido político en España con una visión de Estado y capaz de dar una respuesta y una salida a Cataluña y a, a los problemas que vive España ahora mismo fruto de la mayoría absoluta del Partido Popular que no hace más que laminar los derechos sociales de todos los españoles. Por eso queremos la reforma constitucional, no solo para mejorar el Estado autonómico que tenemos, federalizándolo en aquellas cuestiones que haya que hacerlo, sino también para responder a todas esas laminaciones de derechos fundamentales que sufren los españoles, el derecho a la educación, a la vivienda, a la sanidad pública, blindándolo en una reforma federal, que es difícil, por supuesto. Que el Partido Popular eh, no quiere entrar ahora, bueno, pues el Partido Popular eh, es tan culpable como casi Artur más de llevarnos a esta situación en Cataluña, ¿no? por su falta de diálogo y su falta de visión de Estado a la hora de enfrentar estos problemas. Creemos que el diálogo, la negociación y el acuerdo son fundamentales para salir de situaciones así y nosotros hemos hecho una propuesta. Ikusi beharko dugu, ez? nin nahiago dut itxarotea eta ikustea zer proposatzen duten esker abertzaletik e, zoru etikoari buruz, ez? Konkretuki, zer nahi dute aldatu edo zer nahi dute proposatu gorduan zuurtziaz e, jokatu nahi dut eta itxaron itxarotea, ba, bueno, ikusteko zer, zer den proposamena konkretuki ez. Eskerrik asko.